97 Estelar, el noticiero de los dominicanos. Nosotros no sabemos de eso. Ellos que están buscando culpables sin saber. Nosotros nos dieron pila de golpe para que nosotros digamos que fuimos nosotros sin saber de eso. Con las pruebas que ya se han recabado con el Ministerio Público y la policía, se le impuso un año de prisión preventiva a ambos. No hay una mujer con más pulcritud y más honradez que esa muchacha que yace a ti, inerte, fría, en un ataúd. Es un abuso, lo que no, quieren es culpar a uno, ya, para no buscar más nada, para no joder. Yo ni sé por qué me están culpando, ellos subían fotos mías así y ya, y no me han dicho nada. Y lo que me dieron fue golpe y me metieron funda y me querían decir que diga que yo fui, que fui, que fui. Y ya, yo nunca dije que fui, ni hice eso ni nada. Yo estoy partido en 20, porque fue a mi hija que le dieron. Yo he cometido hechos, yo estuve hasta preso y pagué por mi hecho. ¿Por qué? Por atraco. Envían a prisión al tercer señalado en el caso de la banquera ultimada en su residencia en San Isidro. No son todos los que están. Hay más implicados en el caso de la banquera ultimada. El jefe de la policía habló sobre el tema. Un joven denuncia que teme por su vida. Según él, la policía lo busca para matarlo. Lo acusan de un crimen que asegura no cometió. Una escena estremecedora. Un joven fue encontrado muerto, atado de pies y manos y con 72 estocadas en su cuerpo. Una niña mató a otra y ya le llegó el tiempo de enfrentar la justicia. Los hombres también son víctimas de abuso. Este denunció que fue maltratado por su pareja, por lo que pide ayuda, ya que afirma que prefiere matarse antes de quitarle la vida. Molestia en el metro. Cientos de pasajeros vivieron un calvario. Un gran susto se llevaron los estudiantes de APEC y es que se registró un conato de incendio en la academia. Graves acusaciones. Según el Consejo Nacional de los Derechos Humanos, existe una mafia que opera en las cárceles del país. Bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero de los Dominicanos. Les saluda Susy Caraballo. Y Fanny Luna con ustedes. Para nosotros es un placer acompañarles la noche de este jueves. Vamos a las informaciones luego del avance de Liz. Un hombre fue encontrado en el Distrito Municipal de La Caleta. Lo escalofriante es que estaba atado, más aún con 72 estocadas. Sobre esta información, pues vamos a ampliar lo sucedido, un caso que ha horrorizado a todo el país. El Tribunal de Menores condenó a 8 años de prisión a la alambrada Stephanie Rocío, alias Rosita, acusada de darle muerte a la joven Diana Ortiz en un hecho ocurrido el pasado 3 de mayo del año 2018. Siendo que la magistrada, que fue la que estuvo en el caso de hoy, trabajó bien como tenía que ser, impartió justicia como realmente manda nuestra normativa procesal penal. Entiendo que todo estuvo bien, perfectamente. 8 años, se puso 8 años, aunque su abogada pidió 3 años, 2 años, pero no, la magistrada dijo que no. Independientemente, ella mostró arrepentimiento, pero lamentando el caso estamos hablando de una víctima que no vas a salir, que su mamá jamás la vas a volver a ver. La madre de la víctima mostró su conformidad por la condena, pero exigen que las demás personas involucradas sean apresadas. Aquí hay más personas más implicadas, personas que todavía están prófugas, que les seguiré dando seguimiento y ya nos veremos muy bien en los otros tribunales y gracias a Dios aquí estamos y estoy agradecida con toda la persona que me ha apoyado. Tienen su derecho a apelar la decisión, porque la ley contempla eso.
La magistrada entendió que eso era un, que la calificación era de un 2.95, un 2.96, un 2.97, un 2.98 y un 3.04. Y varió la calificación que dio el Ministerio Público, que había calificado 2.65, 2.66 sobre la asociación de malhechores, 2.95 y 3.04, y ella la varió y dio la calificación de asesinato. Brujito deberá pagar una indemnización de 3 millones de pesos y cumplir 8 años de privación de libertad, en donde en el momento del hecho era menor de edad y ahora mayor. AN7 no se hace solo, lo hacemos contigo. Somos AN7 y su gente. Da pena y vergüenza. Auxilio les pedimos las autoridades. Si tienes una foto que se puede convertir en noticia. En otro lugar llega el agua. Si grabaste un video que crees que todos deban ver, hazlo llegar. Señores, por eso es que pasan la vaina. Los palos de luz se encuentran aforrados de alambres dulces, alambre de púa, entre otras cosas. ¿Cómo? A través del WhatsApp de AN7 y su gente, al 829-420-1245. Allá la 18, en el barrio Libertad, Sabana Perdida. Mi mamá es la mejor de todo el mundo. AN7, el noticiero de los dominicanos. Nosotros no sabemos de eso. Ellos que están buscando culpables sin saber. Nosotros nos dieron pilas de golpe para que nosotros digamos que fuimos nosotros sin saber de eso. Con las pruebas que ya se han recabado con el Ministerio Público y la policía, se le impuso un año de prisión preventiva a ambos. No hay una mujer con más pulcritud y más honradez que esa muchacha que yace a ti, inerte, fría, en un ataúd. Es un abuso, lo que no, quieren es culpar a uno, ya, para no buscar más nada, para no joder. Yo ni sé por qué me están culpando. Ellos subían fotos mías así y ya. Y no me han dicho nada. Y lo que me dieron fue golpe y me metieron funda y me querían decir que diga que yo fui, que fui, que fui. Y ya, yo nunca dije que fui, ni hice eso ni nada. Yo estoy partido en 20. Porque fue a mi hija que le dieron. Oh, yo he cometido hechos, yo estuve hasta preso y pagué por mi hecho. ¿Por qué? Por atraco. Conoce medida de coerción a otro de los acusados de asesinar a la ejecutiva bancaria. Conectamos en estos momentos en vivo con nuestra compañera Joanna Báez. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Fue enviado a la cárcel del 15 de Azua Heuris Fermín, acusado de asesinar a la ejecutiva bancaria Yulisa Campos en su residencia hace una semana. Al salir de la audiencia, este reiteró su inocencia. Escuchemos. Que cuando Olfi se entregó decía de que era el menor que disparó, ahora me están acusando a mí. Y también me echan una medida de coerción de que para el 15 de Azua yo temo por mi vida, a mí me pueden matar, eso es algo muy peligroso por ahí. ¿Pero por qué tiene que te quieren inculpar de un crimen que tú dices no cometiste? Yo no sé por qué me quieren inculpar, que están buscando culpables y ya, están buscando culpables y están agarrando los hijos del pollo cero, como dicen por ahí. El jefe de la policía dice que tú andabas en el vehículo que supuestamente... No, eso es mucha mentira, eso es demasiada mentira. ¿A qué no te dedicas? Yo vendo cloro con mi papá en una guaguita. Yo sé hacer jabón líquido, mitolín y pinol. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Yo estaba en mi casa acostada. En tanto que el abogado de este implicado como el de la familia de Yulisa difieren de los elementos de pruebas. Primero, que para una medida de coerción hay que establecer responsabilidad. Primero, la violación a la ley de armas. A él lo allanaron a la 1:05 de la mañana. ¿Le encontraron algo en su casa? No, señor, nada comprometedor. Segundo, asociación de malhechores. Es asociación de malhechores es cuando hay dos o más personas en un mismo proceso, pero él es sometido solo en una medida de coerción. Entonces, el honorable magistrado juez, por intermedio de su abogado, quien dirige la palabra, le solicitó que rechace la acusación de la fiscalía por no establecer ni una cintila de prueba
que pueda establecer responsabilidad sobre el ciudadano Heury. Él parece que no ha tenido la oportunidad de leer completamente el expediente. Ahí hay elementos más que suficientes para sindicarlo como el cabecilla, por lo menos de manera operativa de la banda. Y realmente son consideraciones que él puede tener como abogado de la parte que él representa. La decisión fue acertada. Se tomó en cuenta el hecho de que como son un grupo, separarlos, él lo mandaron para el 15 de ASUA por un año. Y realmente este caso está empezando ahora y lo que el abogado pueda decir sobre su inocencia o no, tiene que demostrarlo, como nosotros vamos a demostrar la culpabilidad de él. En el día de ayer, otros dos implicados en este asesinato fueron enviados a cumplir prisión preventiva en la cárcel de La Victoria, mientras que la policía informó que continúan prófugo otras dos personas. Muchas gracias, Joana. Buenas noches. Y sobre este tema también habló en esta jornada el director de la Policía Nacional, general Ney Aldrin Bautista. En relación al caso de la señora que trabajaba en el banco, que fue asesinada por unos bandidos que irrumpieron la tranquilidad de su hogar, nosotros tenemos detenidos tres. Tenemos el vehículo en el que andaban, en el que se transportaban. Tenemos evidencia irrefutable que los coloca en la escena. Nos falta dos. Nos falta Mikey y nos falta otro que en este momento no recuerdo. Pero todas las investigaciones, todo el personal de investigaciones de nosotros y de inteligencia está trabajando para dar con estos dos individuos. En este mismo orden continúa la búsqueda de uno de los cuatro presuntos homicidas de la funcionaria bancaria en esta ocasión. Hablamos específicamente de lo que estamos viendo en pantalla, Mikey Terrero, alias Mikey. Si usted posee alguna información de su paradero, por favor contacte de inmediato a la Policía Nacional y así poder dar con todos los culpables de este crimen que ha consternado a la comunidad dominicana. Un joven denunció que está temiendo por su vida. Según él, la policía lo está buscando, acusándolo de un crimen que no habría cometido. Desde un lugar que no vamos a especificar para garantizar la seguridad de este joven, vamos a hacer contacto con Leonardo Mercedes. Buenas noches, Leonardo. Adelante. Así es, buenas noches. Esta familia ha querido presentar públicamente esta inquietud, esta amenaza, si se quiere, de muerte a uno de sus miembros, y ha querido utilizar este vínculo por la seriedad que tiene este noticiario a nivel nacional AN7. Buenas noches, su nombre y de qué se trata para ilustrar a nuestros televidentes. El nombre mío es Luis Cornelio Vallen. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que está pasando es que yo me siento atemorizado porque ellos van a mi casa buscándome equivocadamente. Porque ¿ellos quiénes? Los policías buscándome en mi casa de mala manera. Entonces abren la puerta, entran, agarran el marido de la mamá mía, se lo llevan preso sin saber de lo que se trata. Entonces después resumen el cuenta, nos dimos cuenta que fue que atracan un pastor. Entonces cuando ataca el pastor dice que no fui yo, que el otro Nino. Entonces yo necesito saber por qué la preocupación. O sea, hay una persona que dicen que atracó un pastor que tiene el mismo nombre que tú. El mismo nombre que yo, que se llama Nino. ¿De esta misma localidad? No, del barrio que Macreta. Bueno, decirle a la gente que estamos en Jaina. En Jaina, sí, pero... En Jaina. Ustedes son de Jaina de Villapenca. Sí. Y el otro vive en... Quemacreta. En un barrio que le dicen Quemacreta. Sí. Entonces, yo quiero saber por qué esa búsqueda atrás de mí, si yo sé que yo soy inocente de ese caso. Que yo pero no sé de... ustedes tienen el apodo similares. Sí, el apodo me llama. Pero, ¿cuál es tu nombre correcto? Jorge Luis Corniel. ¿Alias? Nino. Y el otro se llama Nino. Nino Cubo. ¿Y tú conoces a esa persona que dicen que atracó al pastor? No, que lo conozco, lo he visto. Porque no lo conozco. ¿Qué tiempo hace que dicen que atracaron ese pastor? ¿Y dónde ocurrió? Y explícanos bien. No sé si dónde ocurrió, porque yo tampoco no estoy atando de nada de eso. Yo ni de mi casa salgo ni nada, porque yo salí
de estar preso. ¿Cuándo comenzó eso? La persecución que tú dices que van a tu casa y que han intentado agredir a algunos de tus familiares. Ya hace 3 días que ellos fueron ya. ¿Tú te sientes amenazado? Claro, me siento atemorizado porque no puedo estar donde tengo que estar. Donde me siento bien, tranquilo, en mi hogar. ¿Tú has estado anteriormente detenido por algún conflicto, infracción a la ley? Sí, he estado preso porque me acusaban de homicidio sin cometer ese hecho y salí. O sea, ¿cumpliste? Sí, no, me dieron libertad pura y simple porque no me hallan vaina, ¿cómo se dice? Prueba en ese caso, ni nada. No estaba implicado en ese caso. Eso fue un ¿Tú estás reivindicado, tú estás tranquilo, tú sí. No has vuelto a cometer errores? No, estoy tranquilo porque el mejor consejo es que uno mismo se da. No es que la otra persona... O sea, ¿tú entiendes que quizás... Por eso, como tú has estado detenido, entienden que tú quizás volviste a esas andanzas? Claro, pero yo no estoy en calle ni nada. Bueno, tenemos aquí también a la madre del joven, que preocupada también ha querido hablar con nosotros. Explíquenos cuál es la situación que ustedes piensan hacer. Bueno, la situación es que ellos fueron a mi casa, se llevan a un inocente. Cuando voy al cuartel, no lo quieren dejar ver ni pasarle nada de comer. Entonces yo le digo... que cuál es la represalia que hay. Entonces me dicen que cuántos hijos yo tengo. Yo tengo 4, le doy los nombres. Y después me dicen que a Nino Cuboya, que lo están buscando de mala manera, que tiene 17 policías a través, que se lo entreguen. Yo no lo puedo entregar porque como ellos fueron a mi casa, fueron con cosas de matarlo. ¿Me entiende? ¿Usted vio esa actitud? Yo no la vi porque yo no estaba en la casa, pero a quien se llevan... ¿Le contaron? Claro, el señor que se llevan, el hombre que se llevan, dijo que de mala manera que lo están buscando. ¿Presentaron algún papel, algún orden, orden de detención? No, no han presentado orden de detención. Ellos dicen que se lo entreguen y no se lo puedo entregar porque ellos lo que lo quieren matar. Pero matarlo... por una confusión y porque atracó un pastor. Ajá, entonces yo quiero que esa confusión salga a la luz porque él no tiene temor de que lo investiguen. Si no, no tiene vínculo con que lo investiguen, sino es que tiene miedo porque le vayan a dar golpe. Bien, tenemos el papá también, ¿cómo le preocupa esto? ¿Cuál es la situación? Sí, fíjese, en este momento yo le... ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Mi nombre es Jorge Corniel Félix. La preocupación mía es... que yo quiero la reintegración de ese hijo para que se convierta en un hombre de bien social. Entonces, la policía se ha dado a la tarea de mantener una persecución, de mantener una persecución sobre el muchacho cuando otra persona está cometiendo errores en las calles, porque tenga el mismo nombre, lo están vinculando por el simple hecho de que él tiene el mismo nombre de aquella persona que está azotando la zona de Quemacreta. No sé en qué área ha provocado los desórdenes, pero cada vez que hace un desorden, entonces dicen que fue Nino. Y como este tiene el nombre de Nino, están buscando a este joven también. Por esa razón, yo manifiesto que cese la persecución de él y que me le respeten la integridad y sus derechos que le corresponden. Bien, ¿ustedes han pensado en la posibilidad de entregarse a la policía, o sea, dar la cara, presentarse a un destacamento? Yo no tengo miedo de que vaya al destacamento. Yo voy al destacamento y hablo con él, pero yo lo que no quiero es que él me vaya a dar un golpe ni nada, porque ellos sufren de dar golpes desde que agarren a uno. Entonces yo tengo miedo, no es de que caiga preso ni nada, porque yo... puedo ir ante ellos, sentarme, hablar con ellos y a dialogar nada más, pero yo no quiero que me vayan a hacer un lío ni nada porque yo no estoy en calle. No, bueno, como ya es una denuncia pública, nosotros como medio nos ofrecemos acompañarle a ustedes el día que quieran entregarse a la policía para que esto se esclarezca, nosotros acompañarles para servir de testigo y así garantizar si se quiere, porque sabemos que ustedes tienen algún tipo de temor. Quizás tú piensas que te van a dejar detenido y no te van a dejar ir, ¿verdad? Sí. Claro, eso es el temor que yo tengo, porque yo le dije a mi mamá que al menos que no sepan que vayan a atentar con mi vida, yo no voy a caer preso más nunca ya. Ni estoy en calle, ni nada, ni en coyunta, ni amigo, ni nada. Pero tú estarías, porque una cosa es
que tú quieras que se esclarezca la situación, pero hay que dar la cara. Por ejemplo, tienes que ir donde la policía, para que la policía entonces diga exactamente qué es lo que está pasando y tú puedas explicarle a la policía, según lo que ustedes han dicho, de que tú no eres la persona que se están confundiendo con otra. Claro, incluso hay uno de los compañeros del que está preso que dice que no soy yo, que es el otro Nino, que no soy yo el compañero de él, que otro. Entonces yo necesito saber por qué la insistencia así que siguen atrás de mí si el otro compañero de él dice que no soy yo. ¿Qué es lo que ellos necesitan de andando atrás de mí? ¿Usted está dispuesta a llevar a su hija, a su hijo a la policía? Claro, yo estoy dispuesta a llevarlo para que todo esto se aclarezca y todo quede a la luz y me le den la tranquilidad que se merece el muchacho, porque ahora él no puede estar tranquilo, él no puede ir a la casa, él no puede estar tranquilo en ningún lado porque teme que llegue la policía y lo avale. ¿Qué tiempo tú tienes que salirte de la cárcel? 3 meses voy a cumplir. ¿Tiene hijos? ¿Tiene familia? No. No. Estoy con mi mamá. ¿No está trabajando? Ahora mismo no, porque el policía se quedó con mi cédula. Tengo que sacarla de nuevo. ¿Cuál policía? En la caoba. O sea, ¿tú estabas detenido? Sí, cuando me apresaron, que me llevan a ese cuartel. Pero se supone que cuando te despacharon ya y te pusieron en libertad, debieron entregarte todos tus documentos. No, porque fue hace mucho, fue después de eso. Yo hice 10 meses. Porque se la botaron. Pero si él... ¿Cuándo lo agarraron? Cuando a mí me detuvieron, el policía... O sea, ¿tú estás indocumentado ahora? Sí, ahora me meto, sí, pero yo la puedo sacar tal vez pasado mañana o mañana mi cédula, porque eso tengo que llevar 1,000 pesos para sacarla. Bueno, hay que resaltar allá en el estudio que justamente en el lugar donde nos encontramos no es donde vive el joven. Ello para cuidar la integridad y evitar de que la policía pueda dar con él. Se han estado, si se quiere, protegiendo en un lugar que para guardar la integridad no vamos a revelar aquí, pero eso debemos apuntarlo. Estamos en un lugar que no es la residencia y la casa de la familia, sino un lugar apartado donde viven, para evitar, según ellos, de que la policía puedan presentarse y llevarse a los presos. Bueno, ahí está la denuncia presentada, reitero, si ustedes se sienten el ánimo, sea en el día de mañana, tienen los mecanismos para comunicarse con nosotros. Nosotros nos ofrecemos como medio para acompañarle a la policía y que tú te entregues y que de una vez por todas se pueda esclarecer y tú puedas tener tranquilidad. Claro, yo no quiero que duren 5 días de que investigando, porque ellos duran mucho investigando. Si eso sirve investigar, que lleven el pastor ahí mismo, y si el pastor diga si fui yo. O sea, tú dices, tú temes de que mientras esté en la investigación, tú no quieres estar detenido. Claro, porque yo no quiero que ellos vayan a tener un equívoco y digan que no parezca el Nino, de que a mí no me suelten. Pero tú temes que mientras esté detenido te pueda pasar algo. Claro. Porque fue de mala manera que fue a mi casa. Sí, pero yo no pienso que después que nosotros le acompañemos y que lo entreguemos le vayan a hacer algo. Ah, no, si ustedes nos apoyan y nos dan apoyo para eso, nosotros vamos. De ustedes queda, le estoy diciendo que si ustedes quieren, le acompañamos mañana mismo, si quieren. Solo coordinamos la hora y nosotros encantados, porque realmente estamos interesados en que esto se resuelva. Claro, sí, yo estoy de acuerdo, que vamos mañana temprano. A la hora que ustedes nos puedan llevar y lo hacemos todo, porque no tenemos miedo, porque nosotros no, él no ha cometido nada, porque yo no he hecho nada, ni nada, yo voy donde quiera. Él no tiene miedo para el que no la hace, no la debe. Bueno, ahí está la situación. Muchísimas gracias por este informe, Leonardo. El Consejo Nacional de los Derechos Humanos reiteró este jueves que la supuesta mafia que opera en las cárceles del país dejó en libertad a un interno que cumplía condena de 20 años por asesinato. Ese interno, que ustedes están viendo ahí, un tribunal los condenó a 20 años de prisión y él le dice al pueblo dominicano 4 días antes de ser puesto en libertad de manera maliciosa. 4 días antes le dice al pueblo de República Dominicana, esta es la despedida. O sea, celebró la despedida dentro de la cárcel de La Victoria y 4 días después fue puesto en libertad por oficiales de policía que, según la investigación de nosotros, ha dado resultado de que fue puesto en libertad por oficiales que le voy a decir ahora. Pero mire cómo vivía ese interno dentro de la cárcel de La Victoria. Es sumamente importante ponchar esta fotografía para que ustedes vean la calidad.
Mira el privilegio, se ve en la fotografía. Dos pantallas LED, cristales por donde quiera, en forma de discoteca. Aproximadamente 100 tenis que cuesta cada uno, más de 8,000 pesos. Teléfonos celulares inteligentes. O sea, todos los privilegios que él no tenía en la calle. Quiero clamar justicia por la muerte de mi hijo, donde este asesino tenía, estaba condenado a 20 años y apenas tiene 3 años y medio. Y ya miren a dónde anda. Le han dado todas las posibilidades de él andar como él quiere. El Consejo Nacional de Derechos Humanos insistió que la banda de mafiosos que existe en las cárceles del viejo sistema penitenciario está dirigida, según ellos, por el director general de prisiones, el general Tomás Holguín. Un hombre asegura que prefiere matarse antes que quitarle la vida a su pareja, esto a pesar de que ella le propinó una golpiza. Willy Peguero nos detalla. En estos tiempos donde están ocurriendo muchos feminicidios, el nombrado Francisco Ramírez cuenta cómo su mujer lo maltrató a golpes porque presuntamente está cegada de celos. Yo he ido con otra denuncia aquí, que la mujer me partió ahí celosamente, sin yo hacer nada, y vine por adelante para que vea, y estoy partido ahí, ¿me entiendes? Ramírez prefiere morirse antes de matar a su pareja, a pesar de que las autoridades no ponen carta en el asunto cuando se trata de una denuncia de un hombre hacia una mujer. Prefiero mejor quitarme la vida antes de ponerle la mano a ella. De verdad que sí. Pero yo no ven eso, nosotros los hombres no valemos nada. Nosotros ahora, cuando nosotros hacemos algo, ahí sí somos para buscarnos nosotros. A humillarnos nosotros, pero cuando una mujer nos hace algo a nosotros y venimos a poner la denuncia, no nos hacen caso a nosotros, no nos hacen caso, no nos buscan, nosotros no somos nada. Y yo sí quiero que también que vean todas las consecuencias como son. Cuando un hombre le hizo algo a una mujer, castíguelo. Cuando una mujer también le hizo algo a un hombre, vean eso también. Dijo además el nombrado Ramírez que su pareja lo amenazó de muerte. Ella me dijo que me iba a matar, me iba a pedrar, que le brincara, que yo le hiciera algo para meterme preso y matarme. Yo le digo, oye, piensa lo que tú vas a hacer. No, que yo te voy a matar, que lo que tú quieres. Me agredió, cayó encima de mí, queriéndome dar, ya tú sabes. Y los vecinos ¿y por qué? ¿Por salieron serio? Celosa. Y en realidad no tengo nada. Le expliqué ya anoche, le expliqué eso. Te dio una pedra, te cayó a pedra entonces. Me cayó a pedra. Anoche me fui de la casa evitando eso, ¿me entiendes? Y aquí no te recibe. Y aquí, mira, esta hora y tengo que trabajar hoy, nadie me recibe. A propósito de este tema, las clínicas privadas no cuentan con áreas para recibir a pacientes con coronavirus y de presentarse algún caso serían aislados en una sala y luego trasladados a los hospitales públicos. Así lo reveló el presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, Rafael Mena. A tener sala de aislamiento en hospitales públicos y militares. Lo cual no podemos hacer nosotros, a decirles la verdad, como sector privado. Nosotros lo que hacemos es que si nos llega eso, si no llega, les reportamos a las autoridades para que las autoridades manejen esta situación y trasladen los pacientes a esas entidades. Pero nosotros lo que hacemos mientras tanto, si hay un caso sospechoso, que lo aislamos dentro de una habitación privada solamente y le tomamos todas las medidas del lugar para que contagiar lo menos posible. No es que usted no se va a contagiar, inclusive el médico y la enfermera son tal vez las personas que se exponen más a este problema. Y nosotros no queremos contaminarlo como médicos ni que nuestro personal se lo contamine. Nosotros tratamos de evitar eso al cuadrado. Las medidas entonces que se deben hacer, tanto en el sector privado como público, para evitar que si llega no se expanda tanto. Mire, eso no lo evita nadie. La única medida que usted tiene que hacer es, con esta situación, confrontarlo. No, usted no quiere que llegue. Y ojalá que todas las medidas que se han tomado no lleguen. Pero si llegan, hay que confrontarlo. Como dé lugar. Dijo que están dispuestos a colaborar con el sector público para prevenir la entrada de la enfermedad al país e hizo un llamado a la población a no alarmarse.
los hospitales no tienen área de aislamiento respiratorio. Muy pocos hospitales de tercer nivel tienen un área de aislamiento respiratorio. Nosotros tenemos 8 o 10 hospitales que podrían también habilitarse en todo el país. Estamos contemplando hospitales cerca de la frontera y hospitales que estén en el centro turístico. En los aeropuertos que vamos a intervenir tendrán también el mandato en chino. Regresando al plano local, el Centro de Operaciones Emergencias presentó este jueves un plan de contingencia contra terremotos que incluyó la inauguración de un salón de monitoreo y el lanzamiento de una aplicación telefónica llamada Alerta COE. Esta aplicación móvil es para dispositivos Android y iOS que permiten al COE enviar alerta a la población sobre eventos naturales que puedan afectar al país. Los usuarios también podrán difundir informaciones de eventos meteorológicos. Mientras, el salón de monitoreo cuenta con expertos en sismología, meteorología y geología. Juan Manuel Méndez, director de la institución, dijo que en ninguna parte del mundo se están preparando para un terremoto de una gran magnitud. Sin embargo, exhortó a la población a que se eduque para saber qué hacer en caso de que ocurra. Además, destacó que el compromiso de prevención y concientización ante desastres naturales requiere la intervención de muchas instituciones y que se debe de ser más estrictos con el código de construcción. Una escena estremecedora. Un joven fue hallado muerto atado de pies y manos con 72 estocadas en su cuerpo. Atracada con su niña en brazos y de paso la desesperación de toda una comunidad. La delincuencia no perdona. Que nosotros vamos a estar en todo momento detrás de los delincuentes. Las mujeres están a los gritos, que cada rato hay un atraco aquí y que le quitan la cartera, aún quitando la cartera le dan hasta su yaguazo. Nosotros vamos a trabajar en una prevención proactiva. Cuando fuimos para poder coger una orden, tenemos que averiguar el nombre de los atracadores para nosotros poder apresar. De los delincuentes van a tener que correr. Nosotros vamos tras los delincuentes. Por aquí roban a cada rato, usted sale y deja su casa cerrada y cuando viene a ver la casa ya se ha metido por detrás. Recuerden ustedes que ayer les presentábamos un video de dos atracadores quienes despojaron a una mujer de su celular. Hecho sucedido en el barrio Canaán, ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Esa es una muestra del estado de sitio en el que está sumida la ciudadanía con la delincuencia. Por cierto, nos trasladamos al lugar del hecho y entrevistamos a la señora que nos cuenta la angustia que vivió al ser atracada junto a su hija. Ustedes veían que la tenía en brazos, además de testimonios de residentes en la zona. Explícanos cómo fue que sucedió todo. No, ahí llegó un individuo, por mal decir. Él entró a supuestamente de que a comprar aquel negocio. Y como yo no me quise parar a venderle, dijo que no, que ya no había de lo que él quería. Entonces cuando se devolvió, que cogió para donde estaba el otro en el motor, entonces se levantó el poloche y me enseñó una pistola. Entonces yo estaba con la niña ahí sentada. Y me arrebató el celular.
Entonces yo tenía el celular aquí, entonces al yo ver lo que se devolvieron, yo me puse el celular aquí entre la blusa. Pues él agarré, me levantó la blusa y se llevó su celular. Y después fue que yo entonces vocé a mi esposo. ¿Sentiste miedo por tu niña y por tu...? Claro, imagínate, pues yo pensaba que me le podían dar un golpe a ella, no tanto por mí, porque imagínate, más a ella. Porque a veces esa gente no piensa y ellos dirán que tienen su vida comprada. No tenemos cámara. ¿Pudieron identificar a esas personas? Nosotros no, pero nosotros fuimos a la policía y dimos al caso. Yo fui y hablé allá y me dijeron que yo tenía que saber el nombre de los delincuentes para yo poder ponerle una orden para que lo puedan apresar. Yo todavía estaban ayer allá y nos dijeron que teníamos que llevar un CD o una memoria para con la cámara, el video, para poder ir a la fiscalía a poner la denuncia. Y a pesar de eso, ¿ellos no han enviado personas para que patrullen este lugar? No, mi amor, por aquí es muy difícil tuve una patrulla. ¿Y luego de esto, se han visto en la necesidad de tener que cerrar más temprano? Él cierra a la hora porque yo de mi trabajo salgo a esa hora. Entonces, para él no dejarme sola ahí, a esa hora será, pero si no, tuviéramos que cerrar temprano, porque esto, imagínate, esto es solitario de noche. Raudy, ¿usted también ha sido víctima de algún asalto en este lugar? Sí, hace casi 6 meses me atracaron a unos 600 metros de aquí. ¿Y de qué lo despojaron? De la licencia, cédula y... la tarjeta de cobrar y seguro y 600 pesos. ¿No lo llegaron a agredir ni lo amenazaron? Sí me amenazaron, pero no me agredieron. Me apuntaron con 2 pistolas y yo le dije que me entregue la licencia y me dijeron que me calle la boca si no me iban a un tiro. ¿Lo sintió temor? Claro que sí, claro. Y no me aceptaron la denuncia, me mandaron para Mano Guayabo, tampoco me aceptaron la denuncia y tuve que ir a otro cuartel aquí de los Alcarrizos. ¿Y aquí en los Alcarrizos? Sí aceptaron la querella, muy bien, pero ellos dijeron que eso siempre pasa, que los atracos siempre pasan y que ellos no pueden controlar todos los atracos que se hacen. Ellos atracaron a la mujer mía, yo venía de allá y ella me voció y cuando yo me fui por encima de ellos, ellos me sacaron en el motor y se fueron y aquí... Oye, esto aquí, mira ese señor que tú entrevistaste, lo atracaron ahí. Ahí mismo, al lado de la goma, atracaron un motorista, le quitaron el motor. Ahí frente a la banca, ahí atracaron la banca. Una escena desgarradora. Un joven fue hallado muerto, atado de pies y manos y con 72 estocadas en su cuerpo. Fue hallado sin vida en el distrito municipal de La Caleta. Estaba atado de pies y manos y con 72 estocadas en su cuerpo. Porque que en verdad nunca por aquí hubiese pasado así, cosas así lamentables. Miguel, de 26 años de edad, se encontraba viendo la final entre los Toros del Este y los Tigres del Licey el martes por la noche cuando recibió una llamada que le hizo dirigirse al lugar donde le esperaba una muerte brutal. Pero el muchacho siempre vivía en su trabajo, que cuando no estaba en su motorcito, estaba con su carrito. Imagínese, ya un padre de familia con 26 añitos. Entonces, ¿cómo le podemos decir? No sé cómo y de qué manera esos delincuentes, porque no puede ser una persona seria que le haya hecho esto. Porque una persona seria no le va a dar tanta estocada a un cuerpo así. Es un muchacho que es muy tranquila, nunca tiene nada con nadie. Nunca tiene nada con nadie, y no roba, no hace algo malo. Es un muchacho que nosotros te guste mucho, porque está tranquila.
justamente en este terreno, ubicado en la calle 18, esquina Hermanas Mirabal de Campo Lindo, en La Caleta, fue encontrado en la mañana del pasado miércoles el cuerpo sin vida de Miguel Ángel de los Santos. Junto a él estaba su motocicleta, pues ya que dicen sus familiares que no le fue sustraída ninguna otra pertenencia. Es que lo encontraron, fueron dos niños pequeños que iban para el play. Que siempre, bueno, casualmente los niños pasan siempre por el frente mío, pues yo vivo en esa entradita ahí. Y ellos iban pasando y cuando vieron el motor, usted sabe que los niños son... Que ahora mismo ustedes no sospechan de nadie. De nadie. Nosotros no sabemos, pero nada más Dios que sabe, pero Dios va a hacer justicia con esa persona. Por este hecho, hasta el momento, solo ha sido detenida una persona para fines de investigación, mientras que Miguel, quien dejó dos hijos en la orfandad, fue sepultado en la mañana de este jueves. Pero está destruida, eso es lo que se llama una madre destruida. A ella quien la puso un poco tranquila fue la hija mía que se fue ahora para el trabajo. Pero eso ha sido insoportable. Yo le estoy diciendo a la hija mía, primera vez yo veo una madre, porque siempre que sucede en casos así, las madres lloran. Pero eso ha sido inconsolable. Nada más sabemos que se lo llevan el celular, porque él tenía su documento, todas sus cosas, su motor, todo, él estaba completo, nada más el celular se lo llevaron, nada más. Yo quiero decir que hay que hacer justicia por mi primo, porque mi primo no jodía con nadie. Él era un muchacho tranquilo, que no jodía con nadie, todo el mundo lo amaba. Y yo no sé por qué lo mataron, porque es una injusticia, porque él no hizo nada para que lo mataran así. Y más así lo mataron, lo tenían en la calle como si fuera un perro, él no es así. El joven Gustavo Alemany necesita otra operación y sus familiares solicitan de urgencia donantes de sangre AB negativa. Si usted puede colaborar o conoce a alguien que se pueda solidarizar, puede comunicarse al número que vemos en pantalla. El teléfono es el 809-222-4852. Comunicarse con Judith Alemany.